Señores, qué bueno, ya estamos aquí en este su programa Lo Mejor de Todo, agradeciendo a Dios Todopoderoso que nos permite venir a producirle a ustedes este programa en combinación siempre con un equipo técnico excelente. Gracias también a Yanilda Compresa, Bardirí la Antigua, que nos deja todo un público cautivo después de su programa Yanilda Auténtica. Qué bueno. Gracias también a todos mis patrocinadores y a los patrocinadores especiales en este tiempo de Navidad, que siempre, siempre y cada año nos patrocinan en esta temporada de Navidad. Qué bueno. Gracias a ustedes, a ese público, que hacen de este programa una marca ciudad. Vámonos al Padre Nuestro, señor director. Vamos a Dios Padre, como Cristo nos enseñó. De lleno de una vez al desglose de las informaciones. En la número uno, señor director, alcaldía de Moca a la cabeza el doctor Miguel Guarocuya Cabral, pues con el primer Picasso deja iniciado los trabajos de pavimento rígido en el sector de Altos de Chabón, una obra que fue
solicitada a nuestro alcalde y enseguida fue y cumplió. Ahí podemos ver también a la candidata a diputada Shirley López en compañía del doctor Miguel Guarocuya Cabral, como otros líderes también. Vamos allá, señor director. Ahí está Yanilda, nuestra amiga y hermana también. Así que desde aquí a Yanilda, mi pana full. ¿Eh? ¡Qué bueno! Vamos allá. En esta zona. A la comunidad de El Alto de Chabón, que le damos las gracias. Realmente lo más importante no es empezar la obra, porque como decía Luis, tenemos una obligación de terminarla lo más pronto posible. Aquí está la arquitecta que se compromete en un mes, a más tardar, tenerla. No, le estamos poniendo el mes, que va a ser antes de, si el clima no nos lo permite. De manera que este compromiso lo habíamos hecho a raíz de la inauguración de esta primera vía, el Samán y la del Tamarindo. Esas dos entradas las trabajamos. Y en aquella oportunidad la Junta de Vecinos nos había reclamado que esta parte final también había que terminar. Y le habíamos prometido venir en su oportunidad y hacer lo que estamos haciendo. No promesa, sino realidades. Y aquí estamos. Esperamos venir en menos de un mes, ¿verdad, arquitecta? Y poder entregarle la obra e inaugurar esto. Muchísimas gracias. Excelente, el doctor Miguel Guarocuya Cabral, durante todo este tiempo de su gestión, 2020-2024, poniendo el oído y el corazón en las necesidades de su pueblo, de su sector. Pasión por un pueblo, Moca. Es por esto que prácticamente todas las encuestas y las preferencias dan al doctor Miguel Guarocuya Cabral como nueva vez el alcalde de Moca, y más ahora en compañía de la vicealcaldesa, una combinación excelente. Belkis Candelier de Espaillat, la esposa de Robert Espaillat, en donde esto fortalece más y unifica al PRM, que juntos con los partidos aliados en la boleta municipal dan sin lugar a duda una fuerza, una moralidad, un servicio a todos los mocanos que saben a quién deben de elegir. Porque los mocanos ya saben y conocen las personas de servicios que hay aquí ahora. Y en esta boleta municipal, el PRM y Partido Aliado, pues lleva el extracto mejor que se le puede dar a un municipio como este. Sin lugar a dudas, nadie conoce. Algunos que otros aspirantes, pero cuando Moca conoce a su gente, sabe por quién debe de votar. Es por eso que podemos decir a ciencia cierta que conociendo como se conoce el doctor Miguel Guarocuya Cabral a la cabeza en esta boleta, llevando el PRM con partidos aliados, con Belkis Candelier de Espaillat, personas que se entregan a la sociedad. Y dentro de los regidores, ustedes ya conocen a unos de ellos. Un servidor, Danilo Almanzar, el Remeneo. Más de 25 años en la comunicación, gestionando, a través también de las denuncias que hacemos aquí, resolvemos. Y ahora, Dios mediante, y ustedes nos darán la oportunidad de conformar un consejo de regidores con persona entregada, con vocación de servicio. Porque así lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Ahora en combinación con la comunicación y dentro de lo que tiene que ser el consejo de regidores. Danilo Almanzar en el partido MODA, aliado al PRM, será uno de los 13 regidores. Será el regidor de los mocanos, porque Moca quiere un regidor que le defienda, un regidor que le proteja. Y ahí estaremos, con Dios por delante y el voto de todos ustedes. Vámonos, señor director, a nuestra próxima información.
Vámonos a la número 3. Ustedes ven todo lo que ha pasado en esta recién pasada fin de semana. ¡Wow! Y la Defensa Civil de aquí de Moca, excelente funcionario, ese joven en la Defensa Civil, el director provincial, pues llama a la población a estar alerta ante posibles lluvias que continuarán. Vamos a esta información. Nosotros estuvimos en sesión permanente desde el primer momento que emitieron los boletines. Nosotros dimos lo que fue un monitoreo constante y estricto a lo que fue el fenómeno de baja presión que se encontraba al sur del país. Nosotros, como Defensa Civil, siempre activo, al servicio de la población. Y nosotros, gracias a Dios, no tuvimos ninguna afectación en lo que es la provincia por el paso del fenómeno. Desgraciadamente en otras provincias sí, mayormente en el sur. Y nosotros en la noche de ayer tuvimos fuerte cristalina, lo que fue casi toda la provincia de Espaillá, donde el río de Jamao, el Chorro específicamente, sufrió una crecida de caudal en más de un 60%. Miren, quiero agradecer la invitación, Carlos Estrella, ya la tiene por ahí, de mi amigo y mi hermano Juan Taveras, excelente, multifacético, productor de programas de radio y televisión. Vamos a ponernos la foto, ahí, perfecto. Si la puede en doble cámara, también mejor, como usted sabe. Ahí está, el Fogón de las 12, una invitación especial de mi amigo y hermano Juan Taveras. El Fogón de las 12 tiene el honor de invitarle de manera especial el próximo viernes 24 a las 11:45 de la mañana a su 15 aniversario. Ya entró a una etapa excelente. 15 abriles cumple el programa El Fogón de las 12 de dar un servicio en el aire, siempre preocupado por llevar las informaciones reales, verídicas y actualizadas. Me dice Juan Taveras, espero contar con su grata presencia. Claro, mi hermano, claro, claro, ahí estaremos apoyándote a ti. 15 años de una producción televisiva excelente. Juan también ha tenido muchos años más anteriormente en la radio, haciendo un sello en lo que tiene que ser la comunicación, versátil, original, espontáneo, repentista. Juan Taveras, mi amigo y mi hermano. Así que ahí estaremos compartiendo contigo, Juan, 15 aniversarios de tu programa El Fogón de las 12 en el aire. Dice Juan, ¡tum! Y le da con un mortero y una mano. Gracias, Juan. Miren, está de cumpleaños quien me envía aquí ahora esta foto. Nano, Miguel Núñez Brito, Nano, está de cumpleaños esa jovencita. Buenas tardes, Remeneo, quiero que me felicite esta hermosa y talentosa joven, quien cumple 16 añitos, eso en el día de hoy. Esa es mi sobrina, Crismayri González, claro, la nieta de doña Lorenza. Wow, qué bien, así que desde aquí nuestras felicitaciones a esta jovencita, 16 años. Ahí está su cumpleaños y Miguel Núñez Brito, pues le felicita a nombre de toda la familia. Felicidades, Crismayri González. Desde aquí, un abrazo fuertísimo a ti y a toda tu familia. Lorenzo, Eladio, su tío, Esmeraldo González, que Dios, que Dios lo tenga en gloria. Una familia excelente. Y mi amigo y mi hermano, Miguel Núñez Brito, corresponsal autorizado de este programa, pues la está felicitando. Felicidades y que Dios te siga bendiciendo. Señor director, la verdad que trabajar con un equipo así, esto es sinceramente, eso es sinceramente. Me gusta esto, me gusta esto. Esta política, aquí está, mira los mensajes. Remeneo, ¿qué pasó por Gaspar Hernández? Bueno, de eso yo le voy a hablar. Me van a bajar informaciones de Gaspar Hernández, de algo, de una actividad política que se suspendió, pero después. Vamos ahora, señor director.
a nuestra próxima información. Déjame ver, así es que yo tengo. Vámonos a la número 6. Un programa espontáneo, repentista. La número 6, señor director. El gobierno creará comisión especial para dar respuesta a daños por diluvio tropical. Siempre nuestro presidente Luis Abinader, estando atento a las necesidades, este evento atmosférico ha causado un daño enorme principalmente en Santo Domingo y toda la zona sur. Vamos a escuchar la palabra de nuestro presidente Luis Abinader. Vámonos allá. ¿Costo que significa estos eventos? En el encuentro la semanal con la prensa, el jefe de Estado habló sobre el impacto climático y lo ocurrido el pasado sábado en el país, donde además lamentó las víctimas mortales. Asimismo, anunció la creación de una comisión que dé seguimiento a las obras de infraestructura del Estado y a las incidencias por las inclemencias del clima. Y que se apoye esa comisión como parte ejecutiva, como dirección ejecutiva en el ONESBIE del ingeniero Reyes Madera. Ahí va a estar entre ellos dos una gran capacidad técnica, pero al mismo tiempo una visión independiente para que en un periodo no mayor de 6 meses, pues evalúe. Vámonos a la próxima información. Advierten sobre aumento. Ok, vámonos a la número 10. Ustedes saben que cuando hay muchas lluvias, siempre esto, pues mueve escombros, crean diversidad de microbios y es producto de muchas enfermedades. Entonces, advierten sobre aumento de enfermedades tras el paso de todas estas lluvias. Trabajemos de manera reactiva, porque proactiva no lo hicimos, porque no escucharon. Para la epidemióloga Jacqueline Medina, las secuelas de las inundaciones se presentarían principalmente en las personas que tuvieron contacto con las contaminadas aguas. El contacto con la piel de esas aguas contaminadas, se sabe que había materia fecal no solamente de humanos, sino también de todo tipo de animales y principalmente de las ratas, porque la cantidad de ratas que va a aparecer muerta también producen el riesgo en la población de adquirir enfermedades como la leptospirosis y otras que son de origen bacteriana. El panorama preocupa a los galenos por el pico que podría generarse nuevamente en afecciones como el dengue. Ya las enfermedades transmitidas por vectores. El gran Black Friday lo tiene aquí en Moca Metro Retro Modern Games Studio. Y la verdad que hay que ver, este joven, Luis, el propietario, una persona siempre que está pendiente de los niños, del sano entretenimiento. Y para este Black Friday tiene un súper especial que ustedes deben de ir allá. Para eso preparamos un audio junto con esta imagen que nuestro señor director ahora va a ponerlo en pantalla. En este gran Black Friday de Retro Modern Games Studio. Vámonos allá. Atención Moca, mocanos, fanáticos de los videojuegos. El Black Friday de Retro Modern Games Studio está a la vuelta de la esquina y tenemos ofertas increíbles para ti. Los días 24 y 25 de noviembre ofreceremos grandes descuentos en todas sus marcas favoritas: Nintendo, Sony, Microsoft y accesorios. Tenemos de todo y para todos. Ven y aprovecha las mejores ofertas y llévatelo garantizado. Marque sus calendarios y únase a nosotros para el mayor evento de compras del año, el Black Friday de Retro Modern Games Studio. No te lo pierdas. Nos vemos allí. Sergio Bencosme, esquina Corazón de Jesús, Moca, 809-823-6555. Ahí está, ya ustedes. Atención, Moca, mocano. Black Friday. Black Friday de Retro Modern Games Studio. A comprar para allá y a disfrutar de estos juegos. Vámonos, señor director, enseguida. Miren, quiero agradecer la invitación. Usted la tiene por ahí, señor director, que nos envía desde Bujar Restaurant.
Wow, cosa más bonita. Cosa más bonita. Ya nuestro señor director por ahí tiene esa foto de esta invitación. Bujar, invitación exclusiva a cena maridaje. Contaremos con la presencia de Gilberto Gómez, sommelier. Ay, ay, ay. Sábado 9 de diciembre, 8 de la noche, Plaza Sunrise, módulo 107, aquí en Moca. Invitación válida para dos personas. Gracias a Karina, gracias a Freddy, su esposo, a toda la familia completa de Bujar Restaurant. Para nosotros es de mucha distinción compartir estos 10 años de Bujar Restaurant en el primer nivel de la Plaza Sunrise en Moca. Gracias de corazón y ahí estaremos compartiendo como una gran familia. VIP, el remeneo ahí. Gracias Karina, gracias Freddy, mis amigos y mis hermanos. En Bujar Restaurant en el primer nivel de la Plaza Sunrise en Moca. Ahí estaremos. Banquete. ¡Wow! ¡Qué bueno! Gracias, Carlos. ¡Wow! Vámonos ahora, señor director. Vámonos a las internacionales. Vámonos allá, señor director, porque nada ocurre en el mundo que aquí usted no lo sepa. Gracias a COPSIBAO. Internacionales. Centenares de campesinos de varias regiones de Honduras le exigieron este lunes a la presidenta del país, Xiomara Castro, que escuche las demandas del pueblo y las promesas que les hizo al asumir el poder. Realizaron una marcha portando mantas y pancartas en Tegucigalpa que les llevó primero a la Corte Suprema de Justicia y luego a la Casa Presidencial. Los campesinos reclamando sus derechos le recordaron a Castro que vinieron a la capital como hondureños que le dieron el voto en las elecciones del 28 de noviembre de 2021. De los campesinos, del obrero, del trabajador, del productor agrícola, del productor campesino, necesitamos trabajo y tierra para trabajar. Así lo manifestó uno de los portavoces de los campesinos. Más de 13.300 personas han muerto en Gaza por los bombardeos israelíes, entre ellos 5.600 niños. Los fallecidos han superado los 3.300 en 45 días de guerra y el total de heridos sube a más de 31.000, según ha informado este lunes el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por el movimiento islamista Hamas. Además, apuntan a que hay más de 6.500 personas desaparecidas, que se cree que están bajo los escombros o sus cuerpos están tirados en la calle o carreteras, por lo que la cifra de víctimas mortales podría ser aún más alta. Qué bueno, misión cumplida por hoy, nueva vez agradeciendo a Dios que nos ha permitido venir a producirle a usted este programa. Que Dios nos bendiga. Buenas noches. We'll be right back.